Ahora que salen a vacaciones, el municipio ha contratado dos fundaciones, la Fundación Rebel, que es la del Real Madrid, el equipo más famoso del mundo español, y la Fundación Colombianitos, que lidera la doctora Ángela Patricia Llaneod, para que vengan esas fundaciones a enseñarles a jugar fútbol. Además tendrán la oportunidad de recibir un uniforme de los equipos del Real Madrid y algunos de Argentina como premio al esfuerzo y al cumplimiento de todas las convocatorias que hagan. Están invitados, tenemos 3.000 cupos para inscribirse y no tenemos inscritos sino 500. Los barrios que pueden participar son Barrio Campo Hermoso, que tiene 104 inscritos y 400 cupos. El barrio Estoraques, el barrio La Esperanza 3, el barrio Dangón, el Morro Rico, Albania y el escenario deportivo donde está ubicada la cancha de la juventud. Esperamos de que esta semana quede totalmente copado la capacidad contratada para el disfrute de los niños en las horas que no están estudiando o en las vacaciones que ya están próximas a iniciarse. Quedan cordialmente invitados. Vamos a sacar por las redes en dónde son las inscripciones, quién las hace y cuál es el horario de entrenamiento para que todo el mundo esté informado. También vamos a contratar otra fundación, que es la del Boca Junior, con la figura mundial de Maradona. Vamos a ver si lo podemos traer como un símbolo de lo que puede llegar a ser un niño de clase media o pobre en el contexto del deporte mundial.